La modernización del sistema educativo y las exigencias del siglo XXI son parámetros sobre los cuales ha fundamentado los objetivos a lograr en cuanto a la misión y visión para el presente y futuro la Universidad San Gregorio de Portoviejo, un colectivo de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio que camina firmemente en el sendero de las mejores oportunidades de estudios para los manabitas, ecuatorianos y extranjeros que se forman profesionalmente en este centro de educación superior. Es el más fiel testimonio de crecimiento en todos los ámbitos, que cada día se incorpora más fortalecido. Gracias también al esfuerzo para brindar una infraestructura acorde a las necesidades de tecnología de primera, calidad educativa y todos los servicios que aporten a las exigencias de los órganos rectores de la educación superior en el Ecuador. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde mostramos las bondades de un sistema educativo actualizado. La Universidad por Dentro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa informativo La Universidad por Dentro, que presenta la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Como siempre, en el programa les mostramos las actividades más destacadas que se realizan en la institución. Esta semana les mostramos acciones en los campos, graduación, bienestar y proyectos. Iniciamos. La Universidad San Gregorio de Portoviejo es un espacio declarado 100% libre de humo de tabaco por el Ministerio de Salud Pública. En la siguiente nota, el detalle. Representantes del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de hacer cumplir con la lista de requerimientos a nuestra alma mater, visitó las instalaciones de la Universidad San Gregorio, previo a la certificación a la academia como libre de humo. Laura Alarcón, jefa del Departamento de Bienestar Universitario, comparte detalles. Compañeras del Ministerio de Salud Pública, entre una de ellas la doctora Gema, quien en meses anteriores nos brindó una charla informativa a la comunidad universitaria. Hicieron la revisión de los documentos, entre ellas socializaciones a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo y trabajadores, carta de intención que la rectora le da al Ministerio de Salud Pública. También tendríamos que formar un comité y lo cumplimos, tenemos un comité formado para la prevención en esto del tabaco. Ante el proceso del checklist, las representantes del Ministerio de Salud Pública pudieron evidenciar los rótulos que indican la prohibición del consumo de tabaco. También estuvo lleno de preguntas a personas que encontraban en los pasillos, a personas que estaban en las oficinas, en los bares. Y bueno, todo salió perfecto, diría yo. Hemos puntuado, hemos obtenido la puntuación debida porque hemos cumplido con todos los indicadores. Laura Alarcón, durante la entrevista, afirmó que la academia y el departamento a su cargo lograron obtener lo que tenían previsto. Se firmó ya de que hemos cumplido. Somos un espacio 100% libre de humo. Todo esto con el beneficio de cuidar la salud de la comunidad universitaria. La Universidad por Dentro. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo se llevó a cabo el encuentro de construcción de visión y posición académica, en el que estuvieron presentes los representantes de las 14 instituciones de educación superior de la provincia. A continuación ampliamos esta nota. El Hack Zonal 4, que es la red de emprendedores donde la Universidad San Gregorio de Portoviejo es integrante, realiza taller en las instalaciones de la institución, cumpliendo el proceso y función del programa Ciudades Intermediarias Sostenibles, cuyo objetivo es intercular las academias a la ciudadanía y a los sectores públicos y privados. Eduardo Novoa, coordinador de fortalecimiento de capacidades de investigación aplicada a este programa, añade detalles. Este taller específicamente está compuesto por los diferentes individuos de las redes de investigación y los hubs de innovación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes en este día nos están ayudando a entender mejor
¿Cuál es el significado de desarrollo urbano sostenible? ¿Cuáles son las prioridades en torno a la investigación y al fortalecimiento de capacidades? ¿Y cuáles deberían ser los mecanismos de gobernanza que nos permitan articular estas redes de soporte para el desarrollo urbano sostenible? Asimismo, Novoa da a conocer cuál es el objetivo de este proceso durante el programa. Tiene por objetivo cumplir con un proceso de articulación de la academia para la generación de conocimiento que sirva e influencie la toma de decisiones a nivel nacional en el campo del desarrollo urbano sostenible y cambio climático. Eduardo Novoa también explica los detalles que la Red de Emprendedores tiene contemplado para el programa de ciudades sostenibles. Construir conocimiento para la búsqueda de soluciones a las problemáticas locales en el plano urbano, fortalecer la capacidad institucional y profesional de los diferentes funcionarios académicos e individuos de la sociedad en torno al desarrollo urbano sostenible, articular unas redes de soporte que permitan estimular la innovación sectorial, social, urbana y generar círculos o circuitos de aprendizaje social que permitan co-construir con corresponsabilidad las políticas de desarrollo urbano para el futuro del Ecuador. La universidad por dentro. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. En la capital de Manabí, Puerto Viejo, conocida como la ciudad de los reales tamarindos, está la Universidad Particular San Gregorio, ubicada estratégicamente en uno de los ejes viales de ingreso a la ciudad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo es una institución que cuenta con 19 años de experiencia, educando y profesionalizando a jóvenes de Manabí, con docentes competitivos, autoridades con un alto perfil académico y un equipo humano administrativo que trabaja con calidad y calidez, lo que ha hecho que la imagen de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo trascienda y cruce fronteras, acogiendo a gran porcentaje de estudiantes de provincias como Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Galápagos, Guayas y ciudades de la región amazónica. Esta noble universidad cuenta con una excelente oferta académica de grado y posgrado, con instalaciones modernas que aseguran una formación vanguardista con conocimientos y praxis preprofesionales que ayudan a consolidar las competencias de nuestros profesionales en formación. Oferta académica: Administración de Empresas, Artes Escénicas, Arquitectura, Comunicación, Diseño Gráfico, Derecho, Educación Inicial, Finanzas, Mercadotecnia, Odontología, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Gestión de Riesgos y Desastres. Maestría en Turismo, Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, Maestría en Derecho, Maestría en Educación, Maestría en Gestión del Diseño, Maestría en Arquitectura. El campus de la Universidad San Gregorio está ubicado cerca del casco colonial y comercial de Puerto Viejo. Centro Comercial Paseo Shopping, Federación Deportiva, lugares de alojamiento, así como de alimentos, bebidas y recreación, como parques y atractivos turísticos. Puerto Viejo goza de un clima promedio anual de 25 grados centígrados. Sus habitantes son amables y hospitalarios, ciudad pujante de gente trabajadora que acoge a los visitantes con calidez. Únete a ser parte de esta gran familia gregoriana y serás un profesional de éxito. Estudia en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, casa, velera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, frente al uso y consumo de sustancias, ofrece ayuda profesional tanto en el área de medicina, trabajo social y psicología. Ante la presunción de promoción, comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te facilita que asistas al rectorado de la institución para que tomen medidas las autoridades competentes. La comercialización y el consumo de sustancias es un problema social que está afectando a familias ecuatorianas y como universidad nos comprometemos a trabajar hacia un mejor estilo de vida. La verdad nunca daña una causa que es justa. Soy Clever Guerrero, Intendente General de Policía de Manabí. El cómo analizar para tomar decisiones lo aprendí en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hoy le doy uso a mis conocimientos en busca de hacer prevalecer los derechos y construir una mejor sociedad. El Departamento de Investigación de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo socializó los proyectos que se realizan con todas las carreras. 32 son los avances. Veamos. De acuerdo al POA 2019, el Departamento de Investigación tiene previsto realizar un taller sobre la presentación de los resultados de los proyectos de investigación. Francisco Dueñas, coordinador del área académica empresarial del departamento mencionado, añade detalles. La finalidad es que cada equipo de investigación, cada equipo de proyectos de investigación presente sus avances logrados hasta el momento y de acuerdo al cronograma establecido para cada uno de sus proyectos. Dos cosas. Primero, para compartir información, para socializar los resultados, los métodos que han aplicado cada uno de los equipos. Y también el otro es para llevar una especie de control, si cabe el término, de seguimiento, más que de control, de seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación. Dueñas afirma que existen alrededor de 32 proyectos que abarcan las distintas carreras que oferta la institución, agregando también que hay programas que en su totalidad están cubiertos económicamente por la universidad y otros son a través de convenios. Han habido aportes muy significativos desde cada uno de los proyectos, unos más, otros menos, porque también los temas son más de dominio público. Hay, en cambio, proyectos que son temas más específicos, más profesionales, en donde por ahí nos perdemos un poquito, pero que sin embargo se aprende por las metodologías que han aplicado, por los resultados que han obtenido. Todo, de alguna manera, nos permite avanzar en este tema de la investigación científica. Ernesto Intriago, docente de la carrera de comunicación, comparte detalles sobre los proyectos que su carrera está ejecutando. Para presentar nuestro proyecto, ambos están enfocados en el rescate y la valorización y evidenciar lo que tenemos en cuestión cultural desde nuestra población. La participación ha sido muy positiva, ¿no? Hay preguntas que entre los docentes nos hacemos y quienes ponen sus proyectos también pueden aclarar las dudas que nos surgen a partir de la exposición. Es muy relevante eso porque, como le dicen, aprendemos, ¿no? de los proyectos que están realizando los profesores, profesoras en el ámbito de la odontología, por ejemplo, las finanzas, de lo cultural. La universidad por dentro. Con las palabras de la ingeniera Grace Rodríguez, jefa del Departamento de Emprendimiento, Inserción Laboral y Seguimiento a Graduados, se dio inicio a la Semana Académica del Graduado, la cual contó con gran acogida. Veamos. Dentro de algunas de las actividades
que hemos desarrollado en estos últimos años, podemos decir que hemos tenido valiosos resultados, conociendo las demandas que ustedes tienen en temas de capacitación, conociendo las necesidades en algunos casos de inserción laboral, y es por eso que dentro de nuestro POA anual nosotros realizamos este tipo de eventos que nos permiten a nosotros poder ayudar al profesional de las distintas carreras de la oferta académica de nuestra institución. Nuestra universidad actualmente está acreditada como incubadora de negocios y ustedes, los graduados, tienen toda la asesoría técnica gratuita. Ustedes pueden buscar al Departamento de Emprendimiento para poder tener esa asesoría técnica que les permita a ustedes tener sus ideas de negocio, ejecutarlas y tener ese negocio que les permita a ustedes tener ingresos económicos. Quiero darles la cordial bienvenida, esperando que estos 3 días de encuentro en este espacio, en su Universidad San Gregorio, sean gratos, agradables y nos permitan conversar con ustedes y conocer en qué temas nosotros podemos apoyar. Muchísimas gracias y que sea una noche hermosa para ustedes, mis graduados. Sobre todo hay algo que me gusta mucho en la universidad y es esto: buscar ese vínculo comunitario, ese vínculo con el entorno y por supuesto ese vínculo con aquellos que han sido gestados dentro de la universidad. Eso es valioso. Y es mucho más valioso si ustedes apoyan, si ustedes están asistiendo, que siguen siendo parte de la familia, que vienen, que participan, porque esto va a hacer que seamos cada vez más grandes, ¿no? Escuché que hay una feria, escuché que se está haciendo asesoría para poder que haya más empleabilidad. Seguramente se están haciendo conversaciones con empresas para decir, oye, presta la atención, párale bola, ayúdame con los chicos recién graduados o los graduados. Eso es sentirse uno respaldado, eso es parte del respaldo que se requiere. Así que para ustedes y para la universidad, yo creo que hay que darnos un gran aplauso, un aplauso bien fuerte. Mira a tu alrededor, no harán falta palabras para decir cuán importantes son tus objetivos. Entregar cada minuto de estudio con la idea de ser el mejor es la constante de todos mis días. Dedicación, esfuerzo y confianza son la clave para llegar al éxito. Y es que me siento preparado, siento mis ganas de salir al mundo y mostrar lo aprendido. Hoy estoy decidido a comunicar mis sueños. Hoy estoy seguro de decir que este es mi lugar, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Nos unimos a una formación de calidad, encontrando en la odontología una experiencia enriquecedora. Soy Yosenka Pico y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo aprendo a desarrollar lo que más me apasiona. Consultorio jurídico da el servicio de lo que se trata, todo lo que se trata de niñez y adolescencia, lo que es alimento. También tenemos lo que es divorcio de mutuo consentimiento. Tenemos movilidad humana, también un departamento de movilidad humana, donde damos ayuda a los refugiados que no tienen cómo hacer su requisito ante la Defensoría Pública. Si se pone en contacto el estudiante con el usuario, ¿cuál es el problema? De ahí se vislumbra el hecho, la necesidad de poder solucionar el problema, digamos, que tenga, digamos, la persona interesada que recurre, digamos, a este consultorio jurídico. Bueno, nosotros tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 12, del día, y de 1 a 5 de la tarde. Durante todo ese tiempo prestamos la asesoría y el patrocinio dentro de un programa. Somos parte de una red y de un sistema de protección integral
de Derechos, donde la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo asume esa defensa de atención prioritaria mediante un proyecto presentado en el año, en octubre del año 2015. En el siguiente video les invitamos a conocer cuáles son los proyectos de vinculación con la sociedad y cultura que lleva a cabo la carrera de odontología. Colón Sonríe nace la necesidad de una moradora de la parroquia Colón para atender a los niños de Colón. Como sabemos, es bastante la población y a veces la cobertura no es la suficiente. La Universidad de San Gregorio, en la parte de vinculación, preocupada por esta situación, decidió ir a la comunidad, en este caso ahora está en la Escuela del Milenio, para atender el diagnóstico a los niños y a algunos adolescentes que están posteriormente que después van al colegio. La carrera de odontología hoy por hoy cuenta con 4 proyectos de vinculación a la colectividad, los cuales tienen como objeto todos ellos en mejorar la calidad bucal de los diferentes sectores en los cuales intervenimos a través de educación para la salud y también a través de intervenciones odontológicas. Eso significa que la salud bucal va íntimamente ligada a la salud general de las personas. Es decir, estamos ayudando al buen vivir de todas las personas. En primer lugar, un agradecimiento muy eficaz, efusivo a la Universidad de San Gregorio por hacer estas vinculaciones a las personas que en realidad necesitan, en este caso a los estudiantes, a las escuelas, que necesitan el cuidado desde su niñez, desde sus inicios de vida. Creo que es una campaña que debe ya de fortalecerla e institucionalizarla a nivel de provincia, a nivel de cantón. Y muy bueno y excelente la iniciativa, sobre todo los futuros profesionales de esta carrera de odontología. Tenemos un proyecto que se llama Salud Bucal para Todos, que se lleva a cabo en el Cantón 24 de Mayo, cuyos actores externos son los adultos mayores atendidos por el GAT cantonal. Tenemos también Sonrisas de Esperanza, que es un proyecto emblemático que trabaja directamente con personas discapacitadas de diferentes sectores de Puerto Viejo que están aglutinadas en una fundación denominada FADINAP. Tenemos Colón Sonríe, cuyos actores externos son los niños, niñas y adolescentes del Colegio del Milenio, o ahora llamados Colegios del Siglo XXI, Colón, donde también se interviene específicamente para la limpieza y la fluorización de los dientes, de la cavidad bucal de estos niños. Y por último, tenemos un proyecto que está en etapa ya de finalización, que es el Sonrisas Felices, que es un proyecto cuyos actores internos o externos, perdón, son los niños que son atendidos por la Casa Hogar San Pedro. Una de las actividades, uno de los proyectos muy buenos que se ha realizado en nuestra unidad educativa, que es joven, apenas tiene 3 años, y de las cuales 2 años seguidos ha sido beneficiado con este lindo proyecto a cargo de la Universidad San Gregorio y su comitiva de estudiantes con sus respectivas autoridades a cargo, al frente, y que lo ha hecho de una manera extraordinaria, obteniendo beneficios de incalculable bien para los estudiantes. Pues muchas gracias por tomarnos en cuenta y la verdad es que apoyo mucho al trabajo que están haciendo, lo cual deberían hacer todo el tiempo, ya que nosotros los necesitamos. Y muchas gracias por su colaboración.
Universidad San Gregorio de Puerto Viejo aplica estos trabajos o estos proyectos con mucha responsabilidad social. Creo que eso es lo que emblematiza a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la responsabilidad y la seriedad con la cual servimos, porque la educación no solamente es formar profesionales, sino va más allá, formar seres humanos. El programa alemán-ecuatoriano Ciudades Intermedias Sostenibles y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo graduó la primera promoción de Guardianes de la Colina del Cantón Puerto Viejo. Veamos más detalles en la siguiente nota. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo viene desarrollando varias iniciativas académicas en favor de la reducción de riesgos presentes y futuros, en coordinación con la Asociación de Profesionales de Riesgos del Ecuador y el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ Ecuador. Entre ellas, merecen resaltar el Programa Académico de Licenciatura de Gestión de Riesgos de Desastres, aprobado por el CES y que forma parte de nuestra oferta académica, el Programa de Educación Continua, Diplomado de Gestión Prospectiva del Riesgo, mediante el cual es posible este proceso de formación de los guardianes de las colinas de la parroquia San Pablo. El proyecto de vinculación, transformación social de la parroquia San Pablo, ejecutado por nuestra carrera de diseño gráfico. Y la promulgación de la línea de investigación de desarrollo territorial sostenible que permitirá concretar la constitución del Observatorio Urbano de Puerto Viejo. Nuestro agradecimiento a varios actores que han permitido que este proceso se dé como se esté dando. En este caso al GAC Municipal, Consejo Provincial de Manabí, institutos, universidades, ONG, GIZ y comunidades, y entre otros. Recordemos algo muy importante: junto a cada guardián activo existe mucha gente dando su apoyo incondicional, y la mejor manera de expresar nuestra gratitud es aprovechar al máximo la oportunidad que se nos ha brindado y estar preparados para nuestro presente y para nuestro futuro. Una vez más, a aquellos que han hecho una diferencia en nuestras vidas y en muchos aspectos, les expresamos nuestra gratitud. Gracias por caminar juntos y por estar presentes, por apoyarnos. Y recordemos que trabajar juntos es triunfar, que a pesar de las diferencias nos complementamos y avanzamos. Es grato para la familia gregoriana certificar el conocimiento generado en las y los guardianes de las colinas de la parroquia San Pablo. Gracias a ustedes por promover acciones afirmativas de cuidado y protección de nuestros ecosistemas. Cuenten con esta universidad para seguir fortaleciendo sus capacidades y promoviendo en conjunto una sociedad justa, equitativa y corresponsable con el ambiente. De esta manera, llegamos a la parte final de su programa informativo. Si desean formar parte de la comunidad universitaria, los esperamos con los brazos abiertos. Las inscripciones continúan. Los espero la próxima semana, aquí, en la Universidad por Dentro. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde mostramos las bondades de un sistema educativo actualizado. La Universidad por Dentro.